noche buena, Navidad y para que se vaya el 2020. Estás en Puerto Rico, gana y aquí está Alex DJ. Estamos en vivo, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. La hora de su terapia. Allá en los centros de envejecientes que tienen que tener Telemundo a las 7 de la noche ahí. Importante, no productor, pero a las 7 tiene que estar en los centros de envejecientes, en las casas a las 7 de la noche, ahí sentado, ahí sentado. Bueno, mis amigos, yo tengo el sorteo del Ford Track y del Xbox. Productor, ¿qué pasó, productor? Ok. Yo prometí ayer que iba a regalar el Ford Track de Bargain City. Y así que lo voy a regalar. No sé cómo, ya mismo te voy a decir cómo lo voy a regalar. Así que todos los niños pendientes, todas las personas pendientes. Vamos a hacer que manden texto. Que manden texto. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Dame. Que envíen Ford Track al 787-64. 235. ¿Cómo? 235-6749. 787-235-6749. Envíe la palabra Ford Track. Casi digo el número de mi mujer, porque es 235 también. Casi dice el número de Tamara. Oye, como te tienen así, qué cosa, ¿eh? Como tienen a productor. Enamorado. 235-6749. Envía la palabra Ford Track, que ya me invito. Voy a buscar la manera de que alguien que nos está viendo se lo gane. Que se lo gane. Puede ser un niño o una niña, o una mamá que lo quiera para un niño, o una abuelita que lo quiera para su nieta. Así que pendiente, que este se va de nuestra buena gente del Bargain City. Lo puede conseguir en Bargain City. ¿Qué más, productor, tenemos? Hoy se va a las 7 y media. A las 7 y 30. El Xbox. El Xbox. Y lo vamos a sortear. Ahí entran al código que ven en pantalla. Se registran y caen en esta página que conseguimos. Muy bien. Que es Easy Promos. Y entonces le vamos a apretar el botón ahí. Mira, mis amigos, es importante que es gratis. O sea, solamente usted entra ahí, mire, en ese QR code que está debajo de nosotros, usted pone su teléfono en modo foto, lo pone, le va a llevar al link, lo va a llevar al link, y entonces usted se registra. Así que todo el mundo pendiente es para jugar todo Puerto Rico por el Xbox ya mismo. Así que tiene que estar viendo, ¿no? Solamente que viva en Puerto Rico. Porque como que vive en Puerto Rico. Para que lo puedan pasar a buscar. Importante, productor. Cuando lo llamemos, tiene que estar, tiene que contestarnos. Si no hacemos otra llamada. Hacemos otra Así llamada. Que todo el mundo pendiente, importante. Cuando nosotros lo llamemos, tiene que contestar la llamada. Si no la contesta, perdió la oportunidad. Así que tiene que estar ahí pegadito para si se lleve el Xbox. Mire, ahí, el QR code que está debajo de nosotros, que ya mismito vamos a sortear el Xbox y el Ford Track también se va. Y lo hacemos de esta forma porque queremos que algún nene lo tenga antes de Navidad, ¿no? Muy bien. Oye, cuando chiquito, Adolfo, ¿qué te regalaban a ti? Una pelota de fútbol. En Argentina esa era la pelota de fútbol. Y al año siguiente estaba tan gastada la pelota que me regalaron otra. Exacto, de verdad. A mí me regalaron un Atari. ¿Tú sabes lo que es un Atari? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Atari, después vino el Nintendo, así esas cositas. Pero realmente yo jugaba mucho en la calle, era más correr bicicleta y estábamos por ahí dando vueltas todo el día. Bueno, pero pendiente todos los niños que el Xbox se va, no se vaya de ahí, que el Xbox se vaya mismo y cuando lo llame tiene que contestar la llamada. Y ahora nos vamos con ¿Qué dice Finito con DirecTV, JD? Así mismito es con DirecTV, ¿qué dirá Finito? Hay $200. Oye, la Navidad es bella, pero se complica cuando hay que buscar los regalos y más ahora que hasta las compras online se retrasan. Pero mira, relax, ese regalo es el entretenimiento de DirecTV.
al cambiarte, recibes instalación en 48 horas y sorprendes a los tuyos con las series, películas, deportes que amas ver. Lo mejor es que tienen planes desde $32.99 pesitos al mes, que es el que yo tengo en mi casa. $32.99 al mes mensuales y sin contrato, JD. Así mismito es, Alex. Así que, ¿qué esperas? Llama ahora mismo al 620-5220 y disfruta en familia con DirecTV. Bueno, yo tengo por vía Zoom, ya está preparado para ver qué dice Finito, el superactorazo. Y tengo por ahí a José. José, buenas noches. José, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, te escucho. José, buenas noches. ¿De qué pueblo nos estás llamando? De Carolina. De Carolina. Óyeme, José. ¿Estás trabajando ahora mismo? ¿Estás desempleado? ¿Qué tú haces? Cuéntame un poquito de ti. Estoy trabajando, sí. ¿Estás trabajando? Mira, yo tengo $200 para ti. Si tú me dices cómo se llama la película que Finito está tratando de actuar, para que tú me digas el nombre de la película. ¿Preparado, José? Sí. Ok. Vamos a ver, sí, dale. Ok, primera actuación, superactorazo Finito, y con el que está tratando de serrucharle el palo a Finito, el cabezudo. Adelante, Q. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Oye, mira, Stephanie también está actuando. Oye. Desde que trajimos a Betty también le metimos presión también. Oye, cómo cambian las cosas. Oye. Está difícil esta película. ¿Cómo se llama? Los Reyes Magos. José, ¿cómo diantre que los Reyes Magos? ¿En qué tú ves el Reyes Mago? Sí, mira. Mira Mechol. Baltasar. Y Gaspar. Qué linda, Gaspar. José. José, esfuérzate un poquito más. ¿Te sabes cómo se llama la película? ¿No sabes? Dame una pista. Te voy a vender una pista en $40, la pista 1. ¿Está bien? Cacho, se la debe vender en 50. Mira, se rascó el pelo. José, te voy a dar... A peso. ¿En cuánto? A peso, está bien, te la voy a dar en un peso. Primera pista de cómo se llama la película. El título de esta película se compone de dos palabras. Dos palabras. Te voy a dar otra próxima actuación. Adelante, Q. Espérate, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Ay. Eso. Oye, como se está esforzando Stephanie desde que llegó Betty. Increíble. Ok. José, ¿cómo se llama la película? Me imagino que es una película de Navidad, me imagino. Creo yo, sí. Una película de Navidad. Esto está más difícil de lo que yo creía, Ale. José. Estoy dudando de ti. Mira, te voy a dar otra pista por un peso. Te voy a poner la canción de la película por un peso, que estaría jugando por $198. Canción de la película, ya. Sí. La canción. Dale play, Finito, ahora. Ahí está. Esa es la canción. Ahora sí sé. Es una película de Navidad. Ok, José, ¿cómo se llama la película? Chicas pasadas. ¿Cómo? Pero está cerca, dice. Chicas pasadas. Chicas pasadas. Pista 3 por otro peso. Es una comedia para adolescentes que toma inicio en una escuela. Es que casi no veo el televisor. ¿Qué?
Es una comedia para adolescentes que toma inicio en una escuela. Va por ahí. Chica, ya tiene chicas. Chicas pesadas. ¿Chicas qué? Pesadas. No pasadas, pesadas. Pesadas. 3, 2, 1. ¡Chicas pesadas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay, José! ¡Felicidades! ¡Te llevaste los $200! Gracias a DirecTV, chicas pesadas. ¡Ay, Dios! ¡Felicidades, José! ¡Ay, José! Me hiciste sudar en el primer segmento. Gracias, José. Y ahora me voy con la chancleta, cierto y falso, en la parte posterior. Óyeme, ya tengo por ahí preparado a mi amigo Elvis. Elvis, buenas noches. Buenas noches. Elvis, ¿de qué pueblo viene usted? De Bayamón. De Bayamón. ¿Tiene voz de locutor, Elvis? Aquí estamos sus órdenes. ¡Ea! Se fue Jady. ¿En qué usted trabaja? Estoy desempleado hasta enero ahora, de comienzo. Pero usted, ¿qué usted tiene voz de locutor? ¿Usted nunca ha sido locutor? No, nunca he sido locutor, pero no te voy a quitar el trabajo. ¡Yeah! Okay. Presente ahí. Y ahora con ustedes, Alex y Jay. Dale, su voz, viene. Bienvenido, Alex y Jay. ¿Ya está? Muy bien. ¿Ya está? Ok. Diga eso de nuevo. Esto es Puerto Rico Gana. Elvis Negro para sus órdenes. Ok. JD, dije eso mismo, JD, dije eso mismo. Y ahora con ustedes. No, olvídate, Elvis está contratado. Elvis está contratado, tu voz es de locutor. Y ahora con ustedes, Alex DJ. Está contratado. Bueno, Elvis, tienes que contestarme cierto y falso. Si me contestas cierto y falso, tienes la oportunidad de tirar la chancleta por $400. Elvis, cierto o falso. Dice por aquí. El grito de Lares fue una proclamación para la independencia de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, muy bien. Elvis, tiene la chancleta, $400 en juego. Viene, vamos arriba, Elvis. Son buenos, Elvis. Ahí va, y. Oh. Elvis, viene ya mismo porque me dicen que viene por ahí Alex, pero antes una información bien importante de nuestra buena gente de Nuke University. Óyeme, una educación universitaria de excelencia, 100% online, si es posible, y lo puedes hacer al matricularte en Nuke University Online Division. Las clases comienzan en enero ahora en enero 2021. Fácil de usar y con el apoyo real de los profesores. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato, maestría, estudiando a distancia. Nuke University Online Division, por ti, contigo. Oye, matricúlate ya, llama al 1-888-431-0121 o accede a online.nuke.edu. Mi amigo, preparado. Tengo por ahí a Alex. Tocayo, ¿cómo está, Tocayo? ¿Todo bien? Todo bien, saludo. Tocayo, ¿de qué pueblo viene? San Juan, de Cupey. De Cupey. Tocayo, yo tengo por aquí un cierto y falso. Si me contesta correcto, tiene la oportunidad de tirar la chancleta por $400. Son buenos. Alex, ¿cierto o falso? En Los Simpsons, el personaje que atendía el Mini Super se llamaba Bart. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso, muy bien, muy bien. Se llamaba Apu. Ok, mi amigo Alex, a tirar la chancleta por $400. Viene. Ahora es. Míralo ahí. Ahí creo va. Que sí. Se creo van. Que se van. 400. Se van. 400. 400. ¡Ea, rayo! Le dio el. ¿Pero y dónde diantre cayó esa chancleta? Le dio el camarógrafo. Le dio el camarógrafo arriba ya. ¿Quién está allá? ¿Feli? Le dieron a Feli. ¡Ea, rayo! Bueno, vuelvo con Elvis, el locutor. Elvis. Dígame. Dime, por favor. Vamos a una pausa, este Puerto Rico Gana. En voz de locutor, viene. Vamos allá. Vamos a una pausa y regresamos con Alex DJ. Está contratado. Está contratado, Elvis. Me voy, adiós. Elvis, ¿cierto o falso? Dice por aquí. El color verde en nuestro escudo significa la fertilidad de la tierra. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien. Vamos arriba. Elvis, la chancleta, vamos arriba, la chancleta, Elvis. Te van ahora 400, sí. 400. Apunta y, bien. Y.
Ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Me falta Alex. Pásame a Alex por ahí. Alex. Ahí viene Alex. Óyeme, Alex. ¿Cierto o falso? La estación espacial rusa. Esa la dije el otro día, voy a decir otra. Morfeo, en la mitología griega, es conocido como el dios de los mares. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque es el dios del sueño. Muy bien, óyeme. Está adelante Ale, viene Ale por $400. Vamos arriba. Vamos arriba, viene. Y apunta. ¡Bien, bien! No pudo ser, no pudo ser. Oye, productor, ya se están anotando ya los muchachos, se están anotando ya por el Xbox. Recién entré y había 1,500 anotados. Ok, importante. Se tiene que quedar ahí porque cuando llame ahorita, yo voy a dar 5 timbrazos. Si no lo cogen en los 5 timbrazos, vamos con otra llamada. Así son las reglas. 5 timbrazos, tienen que coger el teléfono por el Xbox. Todavía tiene oportunidad, mire, sí. Tiene el QR code ahí debajo de mí. Usted ponga su teléfono en modo foto, mirando ahí el QR code que está debajo en pantalla para que se anote. Y ya yo estoy listo, nos vamos con la lotería electrónica. JD, ¿estamos listos? Yes, así mismito es, y hoy se pueden llevar hasta $200. Oye, dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica que está regalando, mira, un total de $150,000 en premios, con un gran premio de $50,000, otro de $20,000 y muchos más. Y eso no es todo, porque también hay premios al instante, semanales. Así que juega $5 o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. 641-2178, 641-2178, mayor o menor, vamos arriba. Yo voy a sacar, mire, la voy a ayudar, por la casa, la primera bolita es por la casa, la primera bolita es un 58, ok, el juego es el siguiente, yo le voy a preguntar a la persona que nos llame, la bolita que va a salir ahora, ¿es menor o mayor de 58? Y si me contesta correcto, sigo con la próxima. Tiene que llegar a las 10 bolitas para llevarse los $200. Ya tiene un 58 y importante que tengo bolitas del 1 al 100. Del 1 al 100. Hay bolitas, o sea que el máximo, la bolita máxima es el 100. Y el menor, pues obviamente es el 1. Buenas noches. ¿Quién me habla? Anaí. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De qué pueblo eres? De Vega Alta. De Vega Alta. Anaí, tienes 58. ¿Qué bolita va a salir ahora? ¿Una mayor o una menor? Mayor. ¿Mayor? Sí. Mayor. Dijo mayor. Mayor. 70, mayor, sí. ¿Qué pasó? Anaí, ¿está bien? Te emociona, pero espérate que falta todavía, falta bastante. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 70, mi amor? Mayor. Mayor. ¿Mayor de 70? Menor. No, yo te pregunto, mi amor, puede que salga menor o mayor, lo que tú me quieras decir. ¿Menor o mayor de 70? Menor. ¡48 es menor! ¡Muy bien! Sí. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Menor. Menor de 48. Vamos a ver, dijo menor de 48. Ay, 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 ay. ¿Menor de cuánto, Quique? De 48. 48. De 48. Sí. Está bien, Menión. Dijo menor. ¿Dijo menor? Sí, dijo menor. Es. Ella dijo menor. Sí, menor de 48. Menor, mi amor. Sí. Es mayor, 71. No pudo
ser. Gracias por haber participado. Próxima llamada y lo dejamos ahí mismo. Viene, vamos arriba. Próxima llamada, vamos arriba. Viene. Hello, buenas noches. Hello. 641-2178. Ajá, ¿quién me habla? Buenas noches, ¿quién me habla? Sí, ¿quién me habla? Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Habla Inés. ¿A Inés? Inés. Inés, Inés, sí. Seguimos jugando. La que viene sí. Ahora, ¿es mayor o menor, Inés? Menor. Menor. ¿Usted de qué pueblo? De Arecibo. De Arecibo. La que viene ahora es menor y es un 92. ¡No! No pudo ser hoy, no pudo ser hoy. Lo que significa que la próxima semana yo lo voy a subir a $400. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Síganse anotando por el Xbox. Siguen anotándose por el Full Track de Bargain City, que vengo por ahí ya mismo. Vengo ya mismo con eso. Quédese ahí, que esto es Puerto Rico Gana. Vamos a bailar con No Te Vistas Que No Va. Hey.